tres cosas. Neumatología, esta vez con el tema sobre embolia pulmonar. El ponente, el universitario Juan Luis Núñez Guillén, él es alumno de sexto de medicina en contenido médico. Eso sí, en buenos años 2017, 2018 y 2019, y otro del primer curso de actualización seguro y prevención de las infecciones asociadas a la enfermedad. Y muchas gracias por el apoyo de ustedes, y ya tienes el. Buenas tardes, chicos, o buenas noches, o buenos días, depende a qué hora vean esto. El día de hoy vamos a empezar con una de las patologías cardíacas más frecuentes a nivel mundial, ya, el cual es el embolismo pulmonar, enfermedad tromboembólica pulmonar, etcétera. Entonces, para que puedan obtener estas diapositivas, ya, quiero que le tomen un screenshot, una captura, un pantallazo, y lo compartan en su historia de Instagram y me etiqueten para yo poder saber a quiénes pasarles las diapositivas. Con respecto al sorteo del resumen de Acalasia, las instrucciones se las voy a decir al final de la ponencia para que estén atentos y estén concentrados. Entonces, empecemos. Vamos a dividir toda la ponencia en cinco ítems bien concisos, ¿ya? Epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Entonces, empezando por la epidemiología, podemos ver que este es el tercer síndrome cardiovascular más frecuente a nivel internacional, después del infarto agudo del miocardio y de un ictus, ¿ya? Siendo las tasas de incidencia anuales entre 39 y 115 pacientes cada 100.000 habitantes. Esta incidencia es 8 veces mayor si es que los pacientes son mayores de 80 años. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme más edad tenga el paciente, el riesgo de sufrir un tromboembolismo pulmonar es mayor. Lo bueno de esto es que cada vez o con cada año que pasa, las tasas de letalidad van disminuyendo. Y se puede ver en Norteamérica, en Europa y en Asia que las tasas de letalidad de esta enfermedad han disminuido a ser una tasa de 0.1, 0.01 incluso, de mortalidad. Sin embargo, en países menos desarrollados o que están en vías de desarrollo, ¿ya? Como son Sudamérica, Centroamérica, África, las tasas de letalidad aún se mantienen. Entonces, es importante que sepamos cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad, debido a que el diagnóstico inicial no es muy claro y no es tan sencillo de hacer. Entonces tenemos que aprender a diferenciar entre pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar tromboembolismo pulmonar y pacientes que tienen un bajo riesgo. Entonces, dentro de los factores de riesgo más comunes que tenemos está la trombosis venosa profunda de cabeza, ¿ya? Los traumatismos importantes, pacientes politraumatizados, cirugías previas, fracturas, sobre todo a nivel de miembros inferiores, ¿ya? Reemplazos articulares. ¿Esto qué quiere decir? Un reemplazo de cadera, de rodilla, lesiones de la médula espinal, debido a que hay una alteración tanto en el flujo tanto en el flujo de la sangre cuando hay una médula espinal, porque hay una lesión, por así decirse, lo cual va a producir una vasodilatación, va a hacer que los vasos sanguíneos pierdan el tono, va a alterar el flujo y esto va a empezar a generar coágulos. Todo paciente con cáncer también es un candidato muy favorable a que desarrolle tromboembolismo pulmonar. Por eso es que los pacientes que tienen enfermedades neoplásicas y están hospitalizados, siempre le dan su anticoagulante. Y ya que no es tan común, ¿ya? Pero sí se ha visto que los anticonceptivos orales combinados también son un factor de riesgo muy importante para esta enfermedad. Entonces, vamos a dividir los factores de riesgo en factores de alto riesgo, de riesgo moderado y de riesgo bajo. ¿Ya? Esta clasificación nos lo da la Sociedad Española de Cardiología, ¿ya? En su última guía de tromboembolismo pulmonar que salió en 2019. Entonces, vamos a tener que los factores de riesgo de riesgo alto están las fracturas de extremidades inferiores, como les mencioné,
pacientes hospitalizados por arritmias, ¿ya? Cualquier arritmia es un candidato que te genere trombos. Incluso hay una escala, ¿ya? Que es el CHAT 2-VAS-2, en la cual te dice a qué pacientes sí o sí tienes que anticoagular para evitar ese tipo de patologías. Pacientes que tienen un reemplazo de cadera de rodilla, o sea, con prótesis, ¿ya? Pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio, trombosis venosa profunda y lesión de la médula espinal. Esos son los factores de riesgo alto. Todo paciente que esté en cualquiera de estas condiciones y empiece a presentar una clínica de tromboembolismo pulmonar, tenemos que descartarlo sí o sí y empezar la anticoagulación de inmediato. Luego tenemos a los pacientes de riesgo moderado, ¿ya? En las cuales se encuentran los pacientes con enfermedades autoinmunes, con vías venosas centrales, que están recibiendo transfusión de sangre o cualquier otro elemento forme, ¿ya? Pacientes que consumen anticonceptivos orales, pacientes con cáncer, pacientes que presentan trombofilias, ¿ya? Cualquier patología que te haga generar trombos, hay que pensar, si tiene la clínica de TEP, hay que pensar en un TEP. Y las pacientes que están en el puerperio, ¿ya? Esta embolia, ¿ya? En las pacientes que están en el puerperio, ¿qué es el puerperio? Quizás porque algunos no lo saben, es el periodo posterior al parto, ¿ya? En esos pacientes se puede dar una embolia por líquido amniótico, entonces también hay que tener en cuenta, todo paciente que esté durante el puerperio, sobre todo puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas, y empiezan a presentar disnea, todo, hay que pensar en tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Y esta puede ser por un coágulo, y esta generalmente es por líquido amniótico. Puede ser por un coágulo también, sobre todo en cesáreas. Y luego tenemos los factores de riesgos bajos, ¿ya? Que son pacientes que están postrados más de 3 días. A estos pacientes, no sé si algunos han visto quizás en el hospital que se les venda las piernas, etcétera, ¿ya? Pacientes que tienen diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, pacientes embarazadas también tienen a generar trombos y también los pacientes con varices, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que identificar qué paciente tiene un factor de riesgo alto, ¿ya? Porque el manejo y el diagnóstico también va a ser distinto dependiendo de estos factores de riesgo. Entonces, ahora vamos a pasar a la fisiopatología. La fisiopatología no es tan extensa quizás, así que vamos a abarcarla a grandes rasgos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual se da un tromboembolismo pulmonar? Se genera un coágulo, generalmente en el sistema venoso. Este coágulo viaja ya a través de la vena cava inferior, entra a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y este lo expulsa a través de las válvulas tricúspides a las arterias pulmonares. Este coágulo va a viajar ya y hasta que haya una arteria de un calibre que no tolera el paso del coágulo, ahí va a generar una obstrucción. Hay tromboembolismos pulmonares cuya obstrucción puede estar aquí, ya, en arterias pequeñas de bajo calibre, e incluso otros que se generan aquí, en la entrada de la arteria pulmonar, a nivel del ilio pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que va a generar todo esto? Esto va a generar una cascada de reacciones a nivel del corazón, lo cual va a conllevar a la muerte. Entonces, antes se conocía que solo existían tres tipos de shock, ¿ya? Que son el distributivo, el hipovolémico y y el shock cardiogénico. Entonces, últimamente se ha hablado de un nuevo tipo de shock, que es el shock obstructivo, y este se da justamente en esta patología. Todo paciente con tromboembolismo pulmonar que te hace hipotensión piensa que ya es un shock obstructivo. ¿Y cómo es que se da todo esto? Pues aquí hay una cascada de reacciones en la cual vamos a ver que primero va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Recordemos que si la sangre no llega a pasar a los pulmones, ¿qué es lo que va a hacer? Va a volver. Entonces, este ventrículo se va a empezar a llenar de sangre, no va a botar la suficiente sangre que necesita el cuerpo. Eso va a causar una dilatación del ventrículo derecho, como ya les mencioné, y una insuficiencia de la válvula tricúspide. ¿Esto qué quiere decir? Que la sangre va a salir y va a volver. Ya la válvula no va a ser lo suficientemente resistente para evitar un reflujo de la sangre. Esto va a producir una isquemia del ventrículo derecho, lo cual va a llevar a una lesión hipóxica. ¿Esto qué quiere decir? Que va a simular a un infarto. ¿Ya? Y por eso la clínica también es similar.
Al momento en el que el ventrículo está tan dilatado, va a llegar un momento en el que la contractibilidad va a disminuir, ¿ya? Porque no se puede contraer debido a que el ventrículo está lleno y no puede expulsar toda esa sangre. Esto va a disminuir el gasto cardíaco, porque recordemos que después de la circulación menor, que es hacia los pulmones, toda esta sangre vuelve a las aurículas para que pase a la circulación mayor. Pero, ¿qué pasa si no vuelve toda esa sangre? ¿Ya? Si no vuelve toda esa sangre, va a disminuir el gasto cardíaco, que es la frecuencia cardíaca por la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. Esto va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo, o sea que el ventrículo izquierdo no se va a poder llenar, lo cual va a llevar otra vez a la disminución del gasto cardíaco. Y si hay una disminución del gasto cardíaco, por ende, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una disminución de la presión arterial sistémica. ¿Por qué? Porque toda la sangre que debería salir a la circulación menor, para que luego pase a la aurícula izquierda y vaya a la circulación mayor, no se va a poder porque hay una obstrucción. ¿Ya? Imaginemos que el trombo está aquí en el ilio, entonces prácticamente la mitad de toda la sangre que sale del ventrículo derecho va a volver porque no puede salir. Entonces va a haber el volumen de llenado de la aurícula izquierda va a ser menor, va a ser la mitad, y lo mismo del ventrículo izquierdo. Todo esto que va a llevar a que haya una disminución de la perfusión coronaria, no solo del ventrículo derecho, sino también del ventrículo izquierdo, porque recordemos que las arterias coronarias se van a llenar durante la diástole. ¿Qué pasa si el corazón está muy distendido y aparte de eso no hay el suficiente volumen? No va a haber una buena diástole. Entonces las arterias coronarias no se van a poder llenar bien. Esto va a llevar a una disminución del suministro de oxígeno, no solo al ventrículo derecho, sino a ambos ventrículos, lo cual te va a llevar a un shock obstructivo, ya, como les mencioné, y esto posteriormente te va a llevar hasta la muerte. Entonces, nosotros podemos ver que un simple coágulo, ya, que se aloje en una de las arterias pulmonares, te puede causar toda esta cascada, ya, lo cual no solo va a causar manifestaciones pulmonares o cardíacas, sino manifestaciones sistémicas, como la hipotensión. Entonces, la fisiopatología a grandes rasgos es esta, ya, no vamos a adentrarnos mucho quizás, porque es todo un mundo aparte ya a nivel celular, qué es lo que ocurre con los factores neurohormonales, la remodelación cardíaca, los posteriores daños que va a sufrir el corazón, etcétera. Entonces, hay que centrarnos en esto, ya, en esta fisiopatología que está muy bien explicada. Aquí tienen todo el dibujo en orden, qué es lo que ocurre. Así que ahora vamos a pasar a las manifestaciones clínicas, que va a ser el resultado de toda la fisiopatología que hemos visto. Entonces, las manifestaciones clínicas van a ser variables. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un coágulo obstruye una arteria pequeña a nivel pulmonar que obstruye una arteria grande o una arteria principal, ya que es a nivel del ilio, por ejemplo. ¿Y esto a qué conlleva? En el que algunos pacientes ni siquiera tengan síntomas, o quizás el síntoma que más pueden presentar es una disnea leve. Ya, siempre y cuando el coágulo se aloje en una arteria de pequeño calibre. En cambio, si el coágulo se aloja en una arteria de gran calibre, nos va a llevar a todo esto. ¿Ya? Lo cual el síntoma principal va a ser la disnea súbita. Entonces, todo paciente, esto ya va dirigido a las preguntas, quizás de exámenes que te van a hacer. Todo caso clínico, toda pregunta que te pongan, paciente con disnea súbita, lo primero que tienes que pensar es tromboembolismo pulmonar. Si adicional te pone que sufrió fractura de cadera hace unas semanas o que ha salido de cirugía mayor hace tanto tiempo, que consuma anticoagulantes orales, etcétera, tienes que pensar en eso. O paciente que está en el puerperio, paciente con cáncer, cualquier factor de riesgo que ya mencionamos asociado a disnea súbita, tú marcas ciegamente TEP, ya, tromboembolismo pulmonar. Otros síntomas que se pueden presentar es el dolor retroesternal, que simula el de un infarto. Recordemos que el dolor de un infarto también es retroesternal, opresivo. En algunos casos puede provocar dolor pleurítico también. Tos. Y otro de los signos que siempre te ponen en los exámenes es hemoptisis. Paciente con disnea súbita y hemoptisis, ya no lo pienses, de frente marca TEP. Entonces recordemos que la clínica del TEP va a depender del grado de obstrucción. Si se obstruye una arteria de pequeño calibre, puede ser asintomático o tener una disnea leve. ¿Qué es lo que pasa si te ponen en el caso? Paciente de 80 años que sufre fractura de cadera,
y empieza a presentar disnea leve. No porque no haya disnea súbita, no vas a pensar en TEP. Te dan un factor de riesgo alto asociado a un síntoma, ya puede ser disnea leve o disnea súbita, tienes que pensar en eso. Generalmente, como no te quieren complicar tanto los exámenes, se van a poner disnea súbita. Disnea súbita, hemoptisis y un factor de riesgo, marca TEP ciegamente. Entonces, hay dos escalas en los que se mencionan en la guía, ¿ya? En los cuales te dicen qué paciente tiene un bajo riesgo de que sea TEP, un riesgo moderado de que desarrolle un TEP y un riesgo alto. La escala que casi todos conocen es la escala de Wells, en los cuales nos va a dar una puntuación de acuerdo a cada ítem, son 8 ítems, ¿ya? En las cuales si el paciente tiene una enfermedad anaplásica activa, va a ser un punto. Si el paciente es un paciente con parálisis o está con inmovilización del miembro inferior, ya sea por una fractura, etcétera, también es un punto. Paciente que esté postrado más de 3 días o que haya sido sometido a una cirugía mayor en el último mes, es un punto. ¿Ya? Luego, si el paciente tiene una pantorrilla mayor de 3 centímetros, ¿ya? Obviamente en la pierna que le duele, esto que nos hace pensar en una trombosis venosa profunda, también es un punto. Cualquier paciente con edema que tenga factores de riesgo, obvio, porque si es un paciente nefrótico que tiene edema, ya pues ahí no vas a pensar en un TEP. Pero si tiene factores de riesgo para desarrollar TEP, tiene edema con fovea, también es un punto. Pacientes con circulación venosa colateral superficial, también es un punto. ¿Qué quiere decir esto? Varices, entre comillas. Ahora, si hay un diagnóstico diferencial que supere el TEP, son 2 puntos menos. Entonces, si tienes un paciente con 0 puntos, es un paciente que tiene un bajo riesgo de que desarrolle tromboembolismo pulmonar. Si tiene pacientes entre 1 a 2 puntos, tiene un riesgo moderado. Pero si el paciente tiene más de 3 puntos, ya tiene un alto riesgo de desarrollar tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer aquí? Si tiene más de 3 puntos, anticoagular. Otra de las escalas que se utiliza ya es la escala de Ginebra. Esta escala, más que ver si es que el paciente tiene bajo riesgo o alto riesgo, nos, por así decirse, nos traduce a que un paciente pueda con la sintomatología de un TEP, puede ser un probable TEP o puede que no sea probable o improbable. A ver, me explico. Te viene un paciente con factores de riesgo altos y te dice disnea súbita. Tú sacas la escala de Ginebra, estratificas y ves, ah, sí, es probable que son TEP. O si el puntaje es menor, ah, no, es difícil que son TEP. Entonces, esto nos va a ayudar también a decidir qué medida diagnóstica inicial debemos tomar. Entonces, si el paciente tiene antecedente de TEP, tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, ya te da 3 puntos de cabeza con respecto a la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está entre 75 y 94 latidos por minuto, te da un puntaje de 3. Obviamente, ese es un paciente con clínica de tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Disnea súbita. Si la frecuencia cardíaca está mayor a 95 latidos por minuto, ya te da 5 puntos. Si el paciente tiene un antecedente de cirugía mayor o una fractura en el último mes, son 2 puntos. Si el paciente viene con hemoptisis, son otros 2 puntos, ¿ya? Porque es un signo característico. Si el paciente tiene una enfermedad anaplásica activa, son 2 puntos también. Si hay dolor unilateral en una de las extremidades, son 3 puntos. ¿Eso qué se traduce? A trombosis venosa profunda. Si le duele una de las piernas, ya, significa que el paciente puede que tenga una trombosis venosa profunda y esto le da una suma de 3 puntos. Si hay dolor a la palpación profunda en miembros inferiores, nos traduce lo mismo, ya, que puede estar desarrollando una trombosis venosa profunda. Nos da 4 puntos. Y aquí lo que les decía, ¿no? Todo paciente mayor a 65 años ya nos da un punto también en esa escala, porque con la edad el riesgo va aumentando. Entonces, te viene un paciente con disnea súbita, y hemoptisis. Le saca la escala de Ginebra, sale más de 6 puntos. Y dice, ah, no, ese es un probable TEP. Y ahí tu medida diagnóstica inicial ya cambia. Pero si te viene un paciente con disnea súbita y no tiene ninguno de estos síntomas, o sea, ninguna de esas características de esa escala y sale con un puntaje de 0, ya piensas en otra cosa, otra causa de disnea súbita, neumotórax, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, tenemos que sí o sí
tener presente estas dos escalas. Tanto la escala de Wells, que es para estratificar el riesgo de que un paciente desarrolle TEP, y la escala de Ginebra para ver si es que el paciente con clínica de TEP es probable que sea o es improbable o de baja probabilidad. Entonces, ahora sí vamos a pasar al diagnóstico, ¿ya? Y aquí es un poco confuso, ¿ya? Debido a que hay exámenes que son sensibles pero no específicos, otros que son específicos pero no sensibles, y muchas veces marea a todos. Por eso al final puse un algoritmo para que se pueda entender mejor. Entonces tenemos el dímero D. Para empezar, ¿qué es el dímero D? Es una proteína, ¿ya? Que se empieza a secretar cuando se generan coágulos. Recordemos, todos los días, en todo momento, nosotros vamos a generar coágulos, ¿ya? Y esto se va a explicar mucho más a detalle en la ponencia de más tarde, ¿ya? De coagulación intravascular diseminada. Ahí van a explicar a detalle cómo es que se forma todo esto, porque muchos se preguntarán cómo que todos los días formamos coágulos. Bueno, sí, todos los días, en todo momento, pero tu cuerpo los puede deshacer. Sin embargo, en el tromboembolismo pulmonar, cuando un paciente tiene ya una sintomatología de TEP, si tiene factores de riesgo bajo y es un TEP no muy probable, ponte que le saques la escala de Ginebra y te sale justo en 5, que es el punto de corte. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Le sacas el dímero D. ¿Ya? Si el dímero D te sale menor a 4, tú ya puedes excluir el diagnóstico. En cambio, si tienes un paciente con esa sintomatología, pero en la escala de Ginebra te sale, no es tan probable que sea un TEP. De todas formas, le sacas el dímero D. Si te sale mayor a 4, es un TEP, por seguro. Entonces, como mencioné, la utilidad del dímero D no es tanto diagnóstico, ¿ya? Más ayuda a descartar la enfermedad, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Si tienes un paciente con sintomatología de TEP y te sale menos de 4, ya, no es, piensa en otra cosa. Sin embargo, si te sale más de 4, no significa que sí o sí tenga TEP. Puede tener otra cosa. Por eso, después de sacar el dímero D, se realizan otros exámenes. Entonces, en pacientes con mayor edad, ya, el dímero D va a cambiar, porque no es lo mismo en un paciente de 25 años que en un paciente de 80 años. Entonces, a partir de los 50 años, ya, tienes que agregarle 10 miligramos por decilitro adicional. Entonces, si te viene un paciente de 70 años, ya no vas a usar como punto de corte menor de 4, ¿ya? Porque a más edad los pacientes van generando más coágulos, entonces el dímero D va aumentando. Ahí ya tienes que considerar como punto de corte un dímero D menor de 14, ¿ya? Y bueno, como les mencioné, si el paciente tiene una probabilidad alta de que tenga TEP, ya no realizas el dímero D. Ponte que saques la escala de Ginebra y te sale un puntaje de 10 puntos. Ahí ya, ¿para qué vas a sacar dímero D? Ya es muy probable que tenga TEP, entonces no necesitas descartarlo, necesitas confirmarlo. ¿Y cómo se confirma? Con la tomografía o la radiografía de tórax. Sin embargo, la radiografía de tórax no es tan característico, ¿ya? Si bien hay signos específicos, bueno, no específicos, pero signos patognomónicos, ¿ya? En ocasiones la radiografía también puede salir normal. Entonces, si te viene un paciente con disnea súbita y radiografía de tórax normal, pero tiene el dímero D en 5, ponle, no excluyas que pueda ser un TEP, ¿ya? Porque hay pacientes que no tienen signos radiológicos y puede salir una radiografía normal. Sin embargo, hay otros pacientes que sí tienen esos tres signos que son patognomónicos, que son la joroba de Hampton. Aquí se puede apreciar, ¿ya? Esta es una radiopacidad que se ve. Luego tenemos el signo de Westermarck, ¿ya? No sé si pueden visualizar que este lado está más radiopaco, ¿ya? O sea, está más oscuro, por así decirse, que el otro campo pulmonar. Y luego tenemos el signo de Fleischer, en la cual se ve que el vaso sanguíneo se está marcando. Lo normal es que no se marque. Tú no puedes ver los vasos sanguíneos en una radiografía. Sin embargo, si el paciente tiene una obstrucción importante, puedes ver este signo.
Otros exámenes que se pueden pedir es un electrocardiograma, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que ver, ¿ya? Que el electrocardiograma algunas veces te va a salir característico, otras te puede salir algo usual, que no es típico del TEP, y en otras te puede salir un electrocardiograma normal, ya que recordemos que todo depende del grado de obstrucción. Entonces, aquí podemos ver que lo más usual es que se vea una taquicardia sinusal. ¿Cómo vamos a saber que es una taquicardia sinusal aparte de la frecuencia? El QRS es estrecho, ya no es tan ancho, es estrecho. Y el QRS es delgado. Ese es lo usual, lo que normalmente ocurre. Sin embargo, este patrón de aquí es típico de tromboembolismo pulmonar. Si tú ves esto, sí o sí es un tromboembolismo pulmonar. Que se vea seguido es otra cosa, ¿ya? Es difícil que tú puedas ver este patrón, porque no todos los pacientes con TEP lo desarrollan. Pero tenemos que mencionarlo, porque también es motivo de examen. Entonces, este es el signo de S1, Q3, T3. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ve? Se ve una onda S profunda en la derivada 1, una onda Q profunda en la derivada 3 y una onda T invertida en la derivada 3 también. Entonces, te ponen en la pregunta, paciente con disnea leve que fue operado hace un mes. Se le saca una radiografía de tórax y está normal. Escala de Ginebra de 4 puntos. Tú dices, ah, bien difícil que se sea un TEP. Sin embargo, en el electrocardiograma se observa un patrón de S1, Q3, T3. Ya. Ahí, por más que la clínica te falle, que los factores de riesgo no estén presentes, tú tienes que pensar en un TEP. ¿Ya? Porque este patrón es muy característico del TEP, pero no es usual. ¿Ya? Sin embargo, lo que más se ve, lo que sí o sí se ve casi en todo paciente con TEP, es la taquicardia sinusal. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a pasar al examen que te confirma el diagnóstico de un TEP, ¿ya? Que es la angiotomografía computalizada de tórax. No es una tomografía normal, ¿ya? Es una angiotomografía o angiotem, como le dicen algunos. Entonces, este examen imaginológico sí te confirma el desarrollo de TEP. Como podemos ver aquí están las arterias pulmonares y esta parte que no se pinta es el coágulo y aquí hay otro. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un paciente con un TEP muy probable, con alta probabilidad, una escala de Ginebra de 10, ponte, ya no sacas el dímero D porque no puedes descartar algo que es muy probable. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Confirmar. ¿Cómo lo confirmas? Con una angiotomografía computalizada de tórax. ¿Ya? Sin embargo, por más que el paciente tenga una probabilidad alta de TEP, si la angiotomografía computalizada te sale normal, excluye sí o sí el diagnóstico. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? Si la angiotomografía computalizada te sale positivo, es TEP. Si te sale negativo, no es TEP. Así el dímero D esté en 50, no es TEP. ¿Ya? Así el paciente esté postrado por una fractura de cadera, no es TEP. Si el angiotem, vamos a llamarlo así para hacerlo más dinámico, si el angiotem te sale negativo, te sale que los vasos sanguíneos no hay obstrucción, se descarta totalmente el diagnóstico. Luego, ese es otro examen que se pide, ¿ya? Que no voy a enfatizar mucho debido a que generalmente se realiza, aparte de con fines de investigación, se realiza en países que son muy desarrollados y ya lo realizan especialistas, ¿no? Un médico general, un interno, un estudiante de medicina no lo ve, no lo va a entender, pero para que lo sepan, ¿no? Otra forma de descartar el diagnóstico de TEP, aparte del dímero D, aparte de la tomografía, es la gammagrafía palmar con insuflación pulmonar. ¿Ya? Esto se realiza siempre y cuando no tengas un angiotensina o el dímero D te salga elevado y tengas que confirmar si así el diagnóstico lo realizas. ¿Ya? Sin embargo, esto ya es algo más de especialidad. E incluso hay otros diagnósticos como la ecocardiografía, a presión, etcétera,
que ya no he mencionado porque son cosas de ya de especialistas, ¿no? Entonces, el objetivo de esta ponencia no es centrarnos en lo más profundo del tromboembolismo pulmonar, sino en saber reconocer los factores de riesgo, reconocer la clínica y hacer el diagnóstico y dar un tratamiento adecuado. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a centrarnos aquí en el angioté, ¿ya? Estos otros exámenes, ¿ya? Sí son ideales, casi no tienen contraindicaciones, es lo bueno, pero son, aparte de caros, los realiza el especialista en hospitales muy, muy implementados. Entonces, hay que centrarnos aquí en el angiotac, ¿ya? O angiotema. ¿Cuáles son las fortalezas? Como les mencioné, está casi en todos los hospitales, porque todos los hospitales ahora tienen su tomógrafo. Tiene una excelente precisión, ¿ya? O sea que si es positivo, sí o sí esté, si es negativo, no esté, ¿ya? Tiene un bajo porcentaje de resultados no concluyentes, o sea que a pesar de que tú veas, digas, no estoy seguro de que sea, puede que sí, puede que no, ¿ya? Y adicional a esto puede proporcionar un diagnóstico alternativo en caso de que no sea un TEP, como un neumotórax, porque es una tomografía y también se puede ver, o una telectasia, etcétera, ¿ya? ¿Cuáles son las desventajas? Es exposición a la radiación. En pacientes que son alérgicos al yodo, también se utiliza contraste yodado, ¿ya? No se puede realizar en gestantes o lactantes porque todo el contraste pasa. En pacientes con insuficiencia renal grave ya no puedes realizar eso, ¿no? Ahí es donde entran ya estos otros estudios, ¿no? En pacientes que son difíciles que le puedas realizar un angiotensina, ahí recién haces tu plasmografía, tu arteriografía pulmonar, tu ecocardiografía, la presión, etcétera. Entonces, este es un cuadro, ¿ya? Que les va a servir bastante. ¿Por qué? Porque de aquí sacan la mayoría de preguntas, de exámenes, ¿ya? Ya sea durante la carrera, en tus exámenes, cuando lleves medicina interna o clínicas, etcétera. Cuando termines, si es que das tu examen para el internado, al menos en Perú sí se da, o se daba, mejor dicho, también te preguntan para el servicio rural o el SERUM, que también se da en Perú, también te preguntan de aquí todo, e incluso para el examen de especialidad, que es del residenciado médico, o el ENARM, como lo conocen en México, si no me equivoco, también de aquí sacan las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver siempre en las preguntas? El síntoma, el signo, la radiografía y la ecocardiografía y el electrocardiograma. Entonces, ¿qué es lo frecuente? Lo frecuente, obvio, ojo que digo, lo frecuente, es que el síntoma más frecuente es la disnea. El signo más frecuente es la taquicardia. La radiografía frecuentemente es normal, por eso les digo que una radiografía normal no te excluye el TEP. Y en el electrocardiograma, lo frecuente es que se vea una taquicardia sinusal, ¿ya? Aumento de frecuencia cardíaca mayor a 120 con QRS estrecho. Sin embargo, lo típico, ¿ya? El síntoma típico es que la disnea sea de inicio súbito, ¿ya? El signo típico es el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. La radiografía típica de TEP es la joroba de Harman, ¿ya? Y el patrón típico del electrocardiograma es el S1 Q3 T3. Entonces, recordemos, hay que diferenciar lo frecuente de lo típico. Porque en este cuadrito de aquí es donde te agarran en todas las preguntas, ¿ya? Este es el talón de Aquiles de todos los estudiantes o profesionales que desarrollan un examen, te viene una pregunta de TEP. Si no sabes esto, lo vas a hacer mal posiblemente. Entonces hay que volver a recordar. Síntoma típico, la disnea. No, síntoma frecuente, la disnea. Signo frecuente, la taquicardia. Radiografía de tórax frecuente es que sea normal. Y en el electrocardiograma, frecuentemente se va a ver una taquicardia sinusal. Pero el síntoma típico es que la disnea sea súbita, el signo típico, un desdoblamiento del segundo ruido, la radiografía típica es la joroba de Harman. De las tres que les mencioné, recuérdense, esta es la que más preguntan. Y el patrón típico del electrocardiograma es el S1 Q3 T3. Entonces,
Esta es una escala, ya, que no tiene nombre, simplemente está en la guía, en las cuales te ponen el riesgo de muerte del paciente. ¿Qué es lo que? Aquí vamos a empezar a sumar puntos. La edad en años. Si el paciente tiene 80 años, son 80 puntos de frente. ¿Ya? Si el paciente es de sexo masculino, van 10 puntos. No porque sea más frecuente en varones, pero sí es más letal. Algo similar al COVID. ¿Ya? Es más letal en varones también. Si el paciente tiene una enfermedad neoplásica, 30 puntos de cabeza. Si tiene insuficiencia cardíaca crónica, 10 puntos. Enfermedad pulmonar crónica como EPOC, EPIT, fibrosis, 10 puntos. Si la frecuencia cardíaca es mayor a 110 latidos por minuto, son 20 puntos. Si la presión arterial sistólica es menor de 100 milímetros de mercurio, son 30 puntos, porque puede que esté empezando a hacer un shock obstructivo. Si la frecuencia respiratoria es mayor de 30 respiraciones por minuto, son 20 puntos, ¿ya? ¿Por qué aumentaría la frecuencia? Por la disnea. El paciente no puede respirar, trate de respirar más rápido. Si la temperatura es menor a 36 grados, son 20 puntos. Si el paciente tiene un estado mental alterado, son 60 puntos. ¿Por qué? Porque, porque el gasto cardíaco normal hace que todos los órganos funcionen bien. Si el gasto cardíaco disminuye, va a haber menor perfusión en los diferentes órganos. Uno de ellos, que es uno de los primeros que se afecta, es el cerebro, después de los riñones. Entonces el paciente va a estar alterado o puede estar confuso, alteraciones de la conciencia. Incluso algunos te vienen desmayados, te vienen soporosos, etc. Y si la saturación está menor a 90, son 20 puntos. Entonces aquí lo vamos a clasificar en 5. Si el paciente tiene menos de 65 puntos, el riesgo de muerte a los 30 días es de 0 a 1.6%. O sea, es un riesgo mínimo. Si el paciente tiene entre 65 y 85 puntos, es un riesgo de muerte bajo, entre el 1.7 y 3.5. Si el paciente tiene 86 a 105 puntos, el riesgo de muerte es moderado, de 3.2 a 7.1. Si el paciente tiene de 106 a 125 puntos, el riesgo de muerte es alto, de 4% a 11.4%. Y si el paciente tiene más de 125 puntos, el riesgo de muerte es muy elevado, del 10 al 24.5%. Ponte, por ejemplo, tenemos un paciente de 70 años. Ahí nomás ya son 70 puntos, de frente aquí. Adicional a eso, tiene cáncer de colon. Ya son 100 puntos. Va pasando aquí. ¿Ya? Tiene insuficiencia cardíaca crónica y tiene EPOC. Ya son 20 puntos adicionales. 120 va pasando aquí. Adicional a todo esto, su saturación de oxígeno es de 84. Pum. Más de 125 puntos. Entonces, todas estas escalas, ya hay que tenerlas presentes porque son de gran ayuda a la hora del diagnóstico, a la hora del manejo y a la hora de la estratificación del paciente. Ya, todas estas escalas no hay que olvidarnos. Y aquí pues tenemos los indicadores de muerte precoz, ¿ya? Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, ¿esto en qué se traduce? Hipotensión. Si el paciente viene con hipotensión, ya es un riesgo alto de muerte. ¿Ya? Si los parámetros clínicos y las comorbilidades son muy elevadas, también es de riesgo alto o riesgo intermedio. Se puede decir intermedio alto o intermedio bajo. Si el paciente tiene disfunción del ventrículo derecho, hay riesgo alto o riesgo intermedio alto. Si el paciente tiene una elevación de las troponinas cardíacas también es un riesgo alto. Y ustedes se preguntarán, ¿pero las troponinas no se elevaban solo en el infarto? No. En realidad las troponinas se elevan en muchas patologías de índole cardíaco, ¿ya? Porque son marcadores de daño miocárdico. Recordemos que una taquicardia, por ejemplo, no hay una buena diástole. Y si no hay una buena diástole, no hay una buena irrigación de las arterias coronarias. Y también se empiezan a elevar las troponinas. Sin embargo, en el TEP, simula un infarto. ¿Ya? Simula un infarto debido a que no se pueden irrigar bien las arterias coronarias derechas. Entonces también va a elevar las troponinas. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta este cuadro. ¿Ya? Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, ya es un riesgo alto de frente. Nada que riesgo intermedio alto, riesgo bajo, no. Riesgo de muerte alto. Ahora vamos a pasar al tratamiento. ¿Ya? El tratamiento de prevención o tratamiento inicial
en la mayoría de pacientes es la anticoagulación. Esto se puede dar con tres tipos, de tres formas: la anticoagulación parenteral, los anticoagulantes orales no dependientes de vitamina K y los antagonistas de la vitamina K. Entonces, dentro de la anticoagulación parenteral, tenemos a la heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Dentro de los anticoagulantes orales no dependientes de la vitamina K, tenemos a los que inhiben los factores de coagulación. En este caso, al factor X o factor 10 lo inhiben elapixaban, edoxaban y rivaroxaban. Pero a la trombina lo inhibe el dabigatran. Cualquiera de estos se pueden usar. Y luego tenemos los antagonistas de la vitamina K, ¿no? De cabeza la warfarina, ¿ya? ¿Cómo vamos a ver si es que le estamos dando demasiada warfarina? Con el INR. Si a los 5 días el INR se mantiene debajo de 2 o 3, perfecto, se puede mantener. Pero si el INR aumenta más de 2.5, generalmente más de 3, ya tienes que suspender. Luego tenemos los tratamientos de reperfusión. Recordemos, no es lo mismo dar anticoagulantes que evitan que se formen coágulos a realizar un tratamiento de reperfusión que, por así decirse, eliminas el coágulo, ¿ya? Este tratamiento se da a todo paciente con dímero D elevado y probabilidad baja de TEP, o todo paciente con probabilidad alta de TEP, ¿ya? Los anticoagulas sí o sí en cuanto llegan. Pero estos ya son los tratamientos para evitar el daño que es producido el coágulo. Y tú te preguntarás, ¿por qué lo voy a anticoagular si ya tiene un coágulo y no lo voy a deshacer? Porque el hecho de que tú tengas un coágulo te predispone a formar más, ¿ya? Si tú tienes un TEP, el TEP generalmente se da por una trombosis venosa profunda, es lo más común. Entonces, este coágulo que llegó hasta tu pulmón, hasta una de tus arterias pulmonares, puede llegar a otra de tus arterias pulmonares y te puede generar mayor daño y la muerte. Entonces, todo paciente con sospecha de TEP, tú tienes que anticoagularlo sí o sí, de inicio. Luego ya se da el tratamiento de reperfusión. Aquí tenemos tres opciones: la trombólisis sistémica, el catéter percutáneo y la embolectomía quirúrgica. Entonces, empecemos con la trombólisis sistémica. Aquí tenemos esos tres medicamentos, ¿ya? De los cuales el que más se usa es la estreptocinasa, ¿ya? Obviamente hay indicaciones para que tú realices una trombólisis sistémica, porque no lo vas a realizar en todo paciente. Entonces, antes de explicarle las pautas para realizar la trombólisis sistémica, vamos a las contraindicaciones. Entonces, tenemos contraindicaciones absolutas y tenemos contraindicaciones relativas, ¿ya? Dentro de las contraindicaciones absolutas tenemos a los pacientes que han tenido un ictus hemorrágico, ¿ya? O un ictus de origen desconocido. E incluso tenemos pacientes que han tenido un ictus isquémico transitorio en los últimos 6 meses, ¿ya? Perdón, un ictus isquémico en los últimos 6 meses, ¿ya? Tenemos pacientes con neoplasias del sistema nervioso central, ¿ya? Pacientes con traumatismos importantes o cirugía o trauma craneal en las últimas 3 semanas. Pacientes que tienen diástasis hemorrágica o cualquier patología hemofílica. Y pacientes con hemorragia activa, ¿ya? Entonces, si un paciente tiene estas contraindicaciones, no puedes realizar no puedes realizar la trombólisis sistémica. Tienes que buscar las otras dos opciones, ¿ya? Entonces, luego tenemos a las contraindicaciones relativas. ¿Cuáles son las relativas? Un accidente isquémico transitorio en los últimos 6 meses. ¿Qué es un accidente isquémico transitorio? Quizás para los que no saben, es un paciente que tiene signos o síntomas de que ha realizado un ACV isquémico, pero en la tomografía no se ve ninguna isquemia. Entonces, aparte de eso, en las siguientes 24 horas todos los síntomas remiten. Ya a esto se conoce como un accidente isquémico transitorio. Pacientes que están recibiendo anticoagulación oral también tienen una contraindicación relativa,
pacientes embarazadas o en la primera semana del puerperio también tienen contraindicaciones relativas debido a que pueden desarrollar hemorragias. Recuerden que las embarazadas tienen el riesgo de, las gestantes, perdón, tienen el riesgo de desarrollar hemorragias durante el primer trimestre por abortos o peor durante el segundo trimestre, que son más graves. Y si tú realizas la trombólisis sistémica, puedes empeorar estas complicaciones. Pacientes con hipertensión refractaria también, una presión arterial sistólica mayor a 180, pacientes con enfermedad hepática avanzada porque no toleran los medicamentos, pacientes con endocarditis infecciosa o con úlcera péptica activa, son contraindicaciones relativas. ¿Ya? En estos casos se tiene que evaluar lo que es riesgo-beneficio. Si una paciente que está recibiendo anticoagulación oral, ¿ya? Tiene un TEP, tú tienes que evaluar. Si el TEP no es tan, o sea, la obstrucción no se produce en una arteria de gran calibre, ¿ya? Y el daño no es tanto, puedes esperarte y ya no das la trombólisis sistémica. Si es que estás en un hospital de mayor nivel, obvio, donde pueden realizar la trombectomía quirúrgica. Sin embargo, si es una embarazada que tiene un TEP y es un TEP grave y en tu hospital solo puedes realizar la trombólisis sistémica, tienes que realizarlo sí o sí porque si no se va a morir. Si no se muere por uno, se muere por otro. ¿Ya? Entonces, ahora sí empecemos. Entonces, primero tenemos a la teplasa, ¿ya? Este es el teplasa. ¿Cómo se da? 100 miligramos durante 2 horas. Y luego se da a 0 punto, o también se puede dar 0,6 miligramos por kilo por 15 minutos, llegando hasta una dosis máxima de 50 miligramos. Luego tenemos la estreptocinasa, que son 250.000 unidades internacionales como dosis de carga en los primeros 30 minutos. Y luego das 100.000 unidades internacionales por hora hasta las 12 o 24 horas. Luego tenemos al régimen acelerado, ¿ya? En las cuales tú das 1,5 millones de unidades internacionales durante las últimas 2 horas, durante 2 horas. Luego, otro fármaco que se utiliza es la urocinasa, en la cual das 4.400 unidades internacionales por kilo como dosis de carga en los primeros 10 minutos y luego das 4.400 unidades por kilo por hora durante las siguientes 12 a 24 horas. Y luego está el régimen acelerado, en el cual son 3 millones de unidades internacionales por 2 horas. Otra forma de dar el tratamiento de reperfusión es el cateterismo percutáneo. ¿Ya? Si aquí, como podemos ver en las imágenes, se introduce un catéter, ¿ya? A través de las venas, ojo, ya no es a través de las arterias como el infarto, sino a través de las venas, llega el catéter a donde está la obstrucción. Como podemos ver, toda esta parte no se está irrigando, el contraste no está pasando. Entonces, con el catéter, tú, por así decirse, destruyes el coágulo para que haya un mejor flujo sanguíneo del pulmón. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver los controles, porque se tienen que hacer un control. Esto es antes del tratamiento. Inicias el tratamiento y luego haces tu control a las 12 horas, a las 24, y ya ves un cambio en la reperfusión. Y a los 30 días puedes ver que ya toda la irrigación se ha arreglado, que toda la irrigación ya está en orden. Luego tenemos la embolectomía quirúrgica, que aquí les he dejado un pequeño video, ya, para que lo puedan ver. Aquí vemos que es una. Aquí está la operación, aquí están ya retirando el coágulo, están empezando a cortar la arteria pulmonar. Y ya, ahí se realiza el corte de la arteria pulmonar y ahora van a sacar el coágulo. Aquí está el coágulo, van a ver cómo lo sacan. Todo ese es el coágulo, ¿ves? Esta ya es la última opción, ¿no? Porque lo que menos se quiere es llegar a la embolectomía quirúrgica. Y aquí tenemos el manejo de fase aguda, ¿ya? Donde tenemos que ver cuáles son las estrategias, que son estas tres, que es la optimización del volumen, los vasopresores y agentes inotrópicos, y el soporte circulatorio mecánico.
Entonces, para optimizar el volumen, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Fluidos, de preferencia cristaloides, obviamente en pacientes que tienen un shock obstructivo. ¿Cómo lo voy a dar? 500 mililitros cada 15 a 20 minutos. ¿Ya? Tengo que llenar el paciente de líquido, porque si no, va a continuar el shock y esto va a llevar a la muerte. Ahora, esto se tiene que. Está indicado para pacientes con presión venosa central normal o baja. ¿Qué es lo malo? Que si tú das demasiados fluidos, vas a generar un mayor aumento de la poscarga del ventrículo derecho y vas a empeorar. Entonces tienes que dar con cautela. Luego tenemos a los vasopresores y agentes inotrópicos. Aquí tenemos a la norepinefrina y a la dobutamina. ¿Ya? Aquí están las dosis. ¿Qué es lo que va a producir la norepinefrina? Va a aumentar la inotropina. La inotropía. ¿Qué es la inotropía? La fuerza de contractibilidad del corazón. Va a hacer que el ventrículo derecho tenga más fuerza para contraerse y no esté tan dilatado, lo cual va a hacer que la presión arterial sistémica pueda mejorar. Ahora, si tú produces esto, si tú produces una vasoconstricción excesiva, por demasiado tiempo, va a generar también un daño, porque no va a haber una buena irrigación de los órganos. Luego tenemos a la dobutamina, que también es otro inotrópico, ¿ya? Va a aumentar también la inotropía del ventrículo derecho. Pero hay que tener cuidado porque eso puede agravar la hipotensión arterial, ¿ya? Entonces, lo ideal es que se usen ambos. No puedes usar la dobutamina sola porque si no, vas a generar una hipotensión. Y por último, tenemos el soporte circulatorio mecánico, ¿ya? Esto ya es algo más especialista, ¿no? Nosotros aquí nos quedamos optimización del volumen y los vasopresores y agentes inotrópicos. Entonces, vamos a pasar ahora a los algoritmos de diagnóstico, ¿ya? Los cuales nos lo da la guía de la Sociedad Española de Cardiología. Entonces, aquí tenemos un paciente que tiene una sospecha de tromboembolismo pulmonar, pero no tiene inestabilidad hemodinámica. O sea, tu presión está normal. Si es una probabilidad baja o intermedia o un TEP improbable, recordemos, sacamos la escala de Wells y la escala de Ginebra, y si nos da que es una probabilidad baja, intermedia o un TEP improbable, sacamos el dímero D. Si es negativa, no es un TEP y ya no debes al tratamiento. Si el dímero D es positivo y sale mayor de 4, le saca su angiotomografía, ¿ya? Donde va a descartar sí o sí el TEP o lo va a confirmar. Si lo confirma, le das tratamiento. Y luego tenemos a los pacientes que tienen una alta probabilidad de TEP o que es un TEP muy probable. Aquí, como les mencioné, ya no sacas el dímero de frente su angiotomografía. Si sale que el paciente no tiene un tromboembolismo, no das tratamiento y haces más exámenes, ¿no? ¿Por qué tiene esa sintomatología? Sin embargo, si el angio-TEM te sale confirmatoria, le das el tratamiento. Luego tenemos a los pacientes que tienen una sospecha de TEP y tienen inestabilidad hemodinámica. ¿Ya? ¿Ves que hay disfunción del ventrículo derecho? Si haces que no, si ves que no, buscas otras causas de shock. ¿Ya? Ese va a ser un paciente con shock. Si ves que hay disfunción del ventrículo derecho, tienes que evaluar, ¿mi angiotensina lo puedo sacar rápido o va a tardar? Si va a tardar, de frente le das el tratamiento, porque tiene un riesgo alto con inestabilidad hemodinámica y disfunción del ventrículo derecho. Sin embargo, si puedes sacar el angiotensina rápido, lo sacas. Si es negativo, buscas otras causas de shock. Si es positivo, das el tratamiento ET. Entonces recordemos, paciente con presión arterial normal, baja probabilidad de TEP o TEP improbable, le sacas el dímero D. Si es negativo, no es TEP. Si es positivo, sacas un angiotensina para confirmar el diagnóstico. Si es positivo, trata. Si es negativo, no. Si el paciente tiene una probabilidad alta o es un TEP muy probable, sacas el angiotensina. Si es positivo, tratas. Si es negativo, no. Pero haces más exámenes para ver por qué tiene toda esa sintomatología. Todo esto es en pacientes sin inestabilidad hemodinámica. O sea, la presión arterial está normal.
Y luego tenemos a los pacientes con TEP que tienen inestabilidad hemodinámica, o sea, presión arterial baja. ¿Hay falla del ventrículo derecho? No, buscas otras causas de shock. Si es sí, te preguntas, ¿puedo sacar un angiotensina rápido? Si la respuesta es no, das tratamiento de frente, sin pensarlo. Si la respuesta es sí, sacas el angiotensina. Si sale positivo, das tratamiento. Si sale negativo, buscas otras causas de shock. Y luego aquí tenemos el algoritmo de paciente con TEP aguda. ¿Ya? Tú ya confirmaste que el paciente tiene TEP. Entonces inicias la anticoagulación, ¿ya? Con los medicamentos que tú prefieras, ya te los mencioné ahí. Si no tiene inestabilidad hemodinámica, revisas esto. ¿Tiene signos clínicos de gravedad de TEP o alguna comorbilidad importante? ¿O tiene disfunción de ventrículo derecho? Ahí ya pasamos al siguiente cuadro. Ya, si uno o dos están presentes, ¿qué es lo que haces? Realizas la determinación de troponinas. Si las troponinas salen negativas, hospitalizas. Si las troponinas salen positivas, haces una monitorización y consideras los tratamientos de reperfusión. Sin embargo, si uno y dos están ausentes, el riesgo de muerte es bajo. Entonces, ahí indagas si hospitalizas al paciente o no lo hospitalizas. ¿Ya? ¿Qué es lo que le tienes que preguntar? Si tiene apoyo familiar o social, o si el lugar donde va a estar, ¿ya? Tiene fácil acceso a un hospital. Si todo esto es negativo, si el paciente vive solo y vive lejos de un hospital, lo hospitalizas. Sin embargo, si el paciente tiene familiares y vive cerca de un hospital, puedes dar un tratamiento domiciliario con alta precoz. Sin embargo, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, de frente, tratamiento de reperfusión con soporte mecánico, lo monitorizas y lo hospitalizas. ¿Ya? Entonces, eso sería todo, chicos. Espero que haya quedado claro. Y si no, pues pueden realizar algunas preguntas. Ahora, la dinámica para el sorteo se las voy a decir. Bueno, se las digo ahora mejor. Tienen que ir a mi página de Instagram, que es Doctor Microglia. Y ahí van a observar un reel, que es la última publicación que hice. ¿Ya? Entonces, este es el reel. ¿Ya? En el reel van a entrar, van a darle me gusta y van a etiquetar a dos personas. Cuando realicen eso, o sea, eso lo pueden ir realizando ahora, ¿ya? Y el sorteo lo vamos a hacer después de las preguntas. Muchas gracias por la ponencia, Arturo. Bien, chicos, ya el ponente les explicó la dinámica para el sorteo. Espero que todos hayan estado atentos. Y mientras puedan realizar sus preguntas, el ponente les estará ayudando. Mientras van realizando sus preguntas, chicos, recuerden, entran a mi perfil de Instagram, Doctor Microglia, entran a la última publicación, es un reel, y ahí le dan me gusta, comenten etiquetando a dos personas para que puedan participar del sorteo del resumen que de acá la hacen. Tenemos una primera pregunta. Ya. Uno de los participantes nos dice, ¿por cuánto tiempo se proporciona el tratamiento anticoagulante? Ya. El tratamiento anticoagulante, el tiempo del tratamiento anticoagulante va a depender de los factores de riesgo que tenga el paciente. ¿A qué me voy? Hay pacientes jóvenes, por ejemplo, una mujer que esté consumiendo ACO,
realiza un TEP, tú la anticoagulas de inicio y cuando le das de alta, le recomiendas que deje de consumir los anticoagulantes orales. Das la anticoagulación por 30 días y de ahí se suspende. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el paciente es un paciente con cáncer de edad avanzada? La anticoagulación ya es de por vida. Entonces, el tiempo de anticoagulación puede variar desde los 30 días, si es una paciente con bajo riesgo o que tiene poca probabilidad de volver a desarrollarte, a un tratamiento de por vida, si es un paciente con factores de riesgo elevados. Un paciente anciano, con prótesis de cadera y que adicional tenga cáncer, das TEP de por vida. Das TEP, das el tratamiento de anticoagulación de por vida. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de una de las participantes. Ella menciona que tiene un familiar que primero, bueno, empezó con un dolor de piernas, luego le mencionaron que era un problema de presión arterial y también de Alzheimer. Todo lo mencionado antes sería un diagnóstico diferencial para TEP. Ya, más que para TEP, podría ser para una trombosis venosa profunda. El dolor en miembros inferiores tiene un origen venoso, que es el más común, y un origen arterial. ¿Ya? Generalmente, si es de origen venoso y es dolor en uno de los miembros o ambos, puede ser una trombosis venosa profunda. O puede ser varices también. Sin embargo, si es un problema arterial, generalmente el dolor es en ambos miembros. ¿Ya? Entonces, eso, si es de origen arterial el dolor, ya no es un factor de riesgo de TEP. Sin embargo, si es de origen venoso, por trombosis venosa profunda o por varices, sí es un factor de riesgo de TEP. No es un TEP tal cual, pero puede que desarrolle TEP. Generalmente a esos pacientes se les da anticoagulación. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta bastante interesante que nos dice, ¿se puede aplicar la vacuna COVID contra el COVID a un paciente con embolia pulmonar? Ya. Supongo que la pregunta va dirigida porque una de las vacunas reportó una complicación con TEP, ya, que es la AstraZeneca, si no me equivoco. A ver, el riesgo de desarrollar un TEP en un paciente que ha recibido la vacuna AstraZeneca es muy bajo, ya, incluso mucho más bajo que una paciente que consume anticoagulantes orales. Sin embargo, para que tú apliques la vacuna, no solo para el COVID, sino cualquier otra vacuna, se tiene que realizar en pacientes estables. Si el paciente tiene un TEP, debe estar hospitalizado y cuando ya pase todo este proceso, recién se le puede vacunar. Porque lo que se recomienda es que la vacuna sea en pacientes estables, porque no todos responden igual. Algunos le chocan un poco más, otros un poco menos. ¿Ya? Entonces, para responder a tu pregunta, ¿se puede vacunar un paciente con TEP con la vacuna contra el COVID? Sea cual sea la vacuna, no se puede, porque para que lo vacunes tiene que estar estable y no tiene que tener una patología activa, una patología aguda activa. Muchas gracias por la respuesta. Chicos, si se animan a realizar más preguntas, lo pueden dejar en el chat por la transmisión en vivo y nosotros los vamos a leer. Si no hay más preguntas, también podemos pasar al sorteo. Creo que sí, podríamos ya pasar al sorteo porque los chicos mencionan que todo les quedó claro. Ya, perfecto. Entonces pasaríamos al sorteo. Ya. Recuerden, chicos, que si quieren las diapositivas de la ponencia y los artículos en los cuales me basé, tienen que tomar un screenshot, un pantallazo y subirlo a sus historias de Instagram y etiquetarme. Y yo se los voy a pasar. Entonces, pasemos al sorteo. Ya, vamos a actualizar acá. Ya.
Entonces, vamos aquí. A ver un momento. Ya, entonces aquí tenemos todos los que han comentado. Ya vamos a poner las opciones. Un ganador, cero suplentes, la cuenta regresiva de 3. Y vamos a confirmar. Ah, perdón. Ya, entonces comencemos, chicos. Suerte a todos. 5, 4, 3, 2, 1. Y Edu Chavio es el ganador del sorteo. Felicidades. Te voy a enviar un mensaje a tu cuenta de Instagram para enviarte el resumen. Felicidades, Edu. Muchas gracias y por la ponencia y también por el sorteo. Esperemos que el ganador lo disfrute mucho el manual sobre acalasia. Y también te agradecemos mucho, Juan Luis, por la ponencia. Esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Y si tuvieras unas últimas palabras, por favor. Ah, sí, por supuesto. Bueno, agradecerles a ustedes primero, Asociación DAC, Asociación Huánuco, por invitarme a realizar estas ponencias. Pueden contar conmigo cuando sea, donde sea. Y nada, estoy de verdad muy agradecido y gracias a todos los chicos que me siguen en Instagram, a los que están presentes en la ponencia, les debo todo. Y se vienen más sorpresas, así que estén atentos a las historias. Se vienen drives de libros, se vienen resúmenes, bueno, se vienen manuales en realidad, no resúmenes, etcétera. Y también se viene un sorteo, ¿ya? Así que estén atentos, chicos. Muchas gracias, Juan Luis, y gracias por tu apoyo y nos vemos en una próxima ponencia. Cuídate mucho. Hasta luego, cuídense. Bien, chicos, el enlace de Quizzes ya está fijado en el chat de la transmisión. Pueden ingresar. Recuerden, tienen que poner sus nombres completos. Y si tienen 6 preguntas correctas a más, ese Quizzes va a ser considerado como aprobatorio. Bien, chicos, los esperamos en la ponencia que será transmitida a las 7 p.m. sobre el tema de coagulación intravascular diseminada. Y nos vemos, chicos, a las 7. Nosotros enviaremos los enlaces por los grupos para que ustedes puedan conectarse. Muchas gracias y hasta la próxima ponencia.